sube a lugares altos para tener una vista de pájaro de la zona. ¿Me traes novedades, Altair? Garnier de Naplus está muerto. ¡Excelente! No podíamos esperar una noticia mejor que esta. Aún así... ¿Qué pasa? El médico insistía en que su trabajo era noble. Pensándolo bien, sus supuestos cautivos parecían estarle agradecidos. No todos, pero sí bastantes para dudar. ¿Cómo conseguía ganarse el favor de sus enemigos? Los dirigentes siempre saben cómo hacerse obedecer. Eso es lo que les da el poder. Cuando falla la persuasión, recurren al dinero. Si este tampoco sirve, recurren a métodos más viles. Sobornos, amenazas, engaños. Hay plantas, Altair, hierbas de países lejanos que pueden alterar la conciencia humana y producen sensaciones tan placenteras que convierten a los hombres en esclavos. ¿Esos hombres estaban drogados? ¿O envenenados? Sí, si su situación era como la describes. Hierbas. Extraña forma de controlar al pueblo. Nuestros enemigos me acusan de hacer lo mismo. La promesa del paraíso. Creen que se trata de un jardín rebosante de delicias y mujeres, y que os drogo como hacía Garnier para tentaros con sus placeres. Ni siquiera sospechan la verdad. Y así es como debe ser. Pero si conocieran la realidad, que solo buscamos la paz, entonces no nos temerían y no tendríamos poder sobre ellos. Vete. Es hora de que sigas con tu trabajo. Has recuperado un grado y también una pieza de tu equipo. Hablaremos de nuevo cuando caiga el siguiente. Sepan cómo es un héroe de verdad. Esto es un mal augurio. ¿Quién podría hacer algo así? Vivimos tiempos turbulentos. La comida escasea. Y el dinero también. Pero no tiene por qué ser así. Hay oportunidades para aquellos con valor, para aprovecharlas. No tenéis por qué ser pobres. Quien quiera trabajar, recibirá su paga. Venid, hablad conmigo y os contaré la oferta de Talal. Podéis disfrutar de una vida de lujos.
¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. No tenéis por qué ser pobres. Quien quiera trabajar recibirá su paga. Venid, hablad conmigo y os contaré la oferta de Talal. Podéis disfrutar de una vida de lujos. ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá por favor, el mañana? Señor. Defendeos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. ¿Pero en qué piensa ese hombre? Aquí vas a encontrar de todo, amigo. No hay nada que... ¡Muere, ladrón! No hay razón para hacer algo así. La paz sea contigo, Malik. Tu presencia me acaba de privar de ella. ¿Qué quieres? Al-Mualim me ha pedido alguna tarea humillante para que pueda redimirte con ella. Venga, suéltalo. Dime lo que sepas de un hombre llamado Talal. Encontrar y asesinar a ese hombre es tarea tuya, Altair, no mía. Harías bien en ayudarme. Su muerte beneficia a todo el país. ¿Y acaso no te beneficia a ti también? Eso no es asunto tuyo. Tus acciones sí son asunto mío. Pues no me ayudes. Le encontraré solo. Bien, espera. Si das vueltas por la ciudad como un ciego, no conseguirás nada. Es mejor que sepas por dónde empezar. Te escucho. Se me ocurren tres lugares. Al sur de aquí, en los mercados que marcan el límite entre los barrios musulmán y judío. Al norte, cerca de la mezquita del barrio. Y al este, frente a la iglesia de Santa Ana, cerca de la puerta de Bab Aria. ¿Eso es todo? Es suficiente para empezar. Y más de lo que te mereces. Si la guardia no actúa, tendremos que hacerlo nosotros. Lo que propones es una locura. Pero necesaria. ¿Cuántos más tienen que desaparecer antes de que la gente se rebele? No es asunto nuestro. Aún no, pero si seguimos sin hacer nada, lo será. ¿Y qué propones tú? He vigilado a ese hombre. Conozco todo lo que hay que saber sobre sus operaciones. Está todo en este mapa. Cada día a la misma hora, inspecciona su mercancía. Actuaré en ese momento. Así que tienes un trozo de papel. No te salvará cuando te descubran, ni te protegerá de las espadas y las flechas. Si todo va bien, no llegaremos a eso. Aún así, es un riesgo que debo correr. Deséame suerte. Suerte. Te hará falta. ¡Guardias! ¡Aquí hay un ladrón! ¡Infiel! ¡Vas a morir! ¡Déjalo! ¡No tienes escapatoria! ¡Te oigo respirar! No importa. Dios ya te ha condenado. Él no puede. Pero si es el gran Altair quien está ante mis ojos, ¡qué honor! Supongo que te trae a mí una importante misión. Quizá pueda ayudarte.
He estado fisgoneando y he averiguado muchas cosas, pero he fallado en mi misión. Debía entregar unos estandartes de Masyaf al jefe local y los perdí a ser atacado por bandidos. ¿Podrías encontrarlos? Debo regresar con mi mentor antes de que vuelva del mercado. Has de ser rápido como el viento. Parece que lleva prisa. Escuchad, vivimos tiempos turbulentos. Es estupendo. Sabía que podía contar contigo, Altair. He escuchado a escondidas y los guardias que hay junto a la cúpula de roca hablaban de un hombre llamado Talal. Decían que tiene muchos seguidores leales, todos dispuestos a dar su vida por él. Si su maestro se ve en peligro, seguro que intervendrán para darle tiempo a escapar. Es lo único que sé, pero espero que te sirva de algo. ¡Altair! Creo que me he granjeado muchos enemigos. Al-Mualim me pidió seguir al mercader de esclavos, pero no fui lo bastante discreto. Me ha descubierto y llevo huyendo de él desde entonces. Debo salir de la ciudad, pero no puedo hacerlo solo. Ayúdame y te diré lo que yo sé. Eres inteligente. Por eso es peligro. Las mejores mercancías del lugar. Te voy a cortar la cabeza. ¿Alguien ha visto lo que ha pasado? ¡Paga por tus pecados! ¡Estorbáis el paso! ¡Aléjalos de mí, Altair! No tenéis por qué ser pobre. Quien quiera trabajar, recibirá su paga. Venid, hablad conmigo y os contaré la oferta de Talal. Podéis disfrutar de una vida de lujos. ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? ¡Vete! Gracias, hermano. Toma este mapa. Indica los escondites de Talal. Una información útil si el cobarde decide huir en vez de luchar. Y si mal no le conozco, huir es lo que hará. Talal comprende vuestras cuitas. Hará lo que necesitas. Tan solo os pide un día de trabajo. Un pequeño esfuerzo por una gran recompensa. ¿Quién sabe qué depara el futuro? ¿Qué tragedias traerá el mañana? Defendeos contra un futuro incierto. Proteged a vuestros seres queridos. Trabajad duro y seréis recompensados. Talal proveerá. ¡Qué fácil!
¡Qué No tengo nada que decirte. Habla conmigo o con tu dios. Tú eliges. No puedes detener lo que hace. Es imposible. ¿Detener qué? ¿Qué hace? Los prepara para el viaje. ¿Hacia dónde? Los encierra en su almacén. Y cuando llega el momento, los manda a Acre. ¿Dónde está ese almacén? ¿Por qué Acre? Talal me dice lo que necesito saber. Nada más. Así es más seguro. Para él quizá. Me temo que para ti no. Ha ido ya. No sé si estás ciego o eres tonto, o las dos cosas. ¿Por qué dices eso? ¿No has visto lo que ha pasado? Claro que lo he visto. Han atacado la caravana, y él ha sido el primero en huir. No, no ha huido. ¿Qué quieres decir? ¿Te acuerdas de lo que les pasó a nuestros atacantes? Los han abatido los arqueros, gracias a Dios. Los arqueros no. Fue él, solo. ¿Dices que él nos ha salvado? Sí, ha buscado un punto más alto, y los ha matado con sus flechas. Yo... no tenía ni idea. Ese hombre es un maestro del arco. Procura recordarlo siempre. Se ha tocado. La paz sea contigo, Altair. Vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Estoy sumido en un mar de problemas, amigo. Tenía una misión para investigar unas extrañas desapariciones en el barrio rico, y los hombres de Talal me vieron. Ya no puedo pasar inadvertido. Tú podrías eliminarlos en mi lugar. Yo, a cambio, te daré la información que buscas. Solo pido unas monedas. Solo por este día he rebajado todos los precios. Bienvenido a la casa. No hay razón para hacer algo así. Tengo lo que necesito. Altair, ¿has acabado con los que me vieron? Excelente. Te diré lo que sé de Talal. Es un esclavista poderoso que ocupa la zona norte de la ciudad, junto a la barbicana. Paga un tributo a los guardias de la ciudad para seguir en la sombra. Pero por lo que he visto hoy, te encargarás de que comparta el mismo destino que los demás. Gracias de nuevo, Altair. Malik. ¿Vienes a hacerme perder el tiempo? He encontrado a Talal. Estoy listo para la misión. Eso lo decidiré yo. Muy bien. Esto es lo que sé. Trafica con seres humanos, secuestra gente en Jerusalén y los vende como esclavos. Su base es un almacén situado en la barbacana, al norte de aquí. Ahora mismo está organizando una caravana. Le atacaré mientras inspecciona la mercancía. Si logro eludir a sus hombres, el propio Talal será un juego de niños. Juego de niños. Hay que ver. ¡Qué arrogancia! ¿Has terminado? ¿Estás satisfecho con mi información? No. Pero tendrá que servir. Duerme, descansa, llora en un rincón. Haz lo que quieras para preparar tu misión. Pero al menos hazlo en silencio. Avanzando la memoria a un bloque más reciente.
¿Qué piensa ese hombre? ¡Vamos, los pecados! No hay razón para hacer algo así. La familia está enferma y hambrienta. Necesito comida. Estoy seguro. Parece que tiene. Ahora se entra. No puedo entender qué es lo que pasa. Está enferma y hambrienta. Podrías darme unas monedas. Qué extraño. Te va a hacer daño. ¿Ahora qué, esclavista? No me llames así. Solo quiero ayudarles. Igual que me ayudaron a mí. Encarcelarlos así no es ningún favor. ¿Encarcelarlos? Los mantengo a salvo mientras se preparan para el viaje que les espera. ¿Qué viaje? Es una vida de esclavitud. No tienes ni idea. He sido estúpido al traerte. Al creer que tal vez podrías entenderlo. Lo entiendo. ¡Socorro! De sobra. ¡Muéstrate! ¡Sálvame! ¿Ver al hombre que te ha traído a este lugar? Tú no me has traído. He venido por mi cuenta. ¿De veras? ¿Quién abrió la puerta y despejó el camino? ¿Has tenido que usar tu arma contra alguno de mis hombres, No. Todo eso lo he hecho yo. Ahora sal a la luz para que te haga un último favor. Aquí estoy, ya me tienes. ¿Qué quieres ahora? Ven, baja aquí. Arreglemos esto con honor. ¿Por qué has de recurrir siempre a la violencia? No puedo ayudarte, ya que tú mismo no quieres ayudarte. No permitiré que amenaces mi trabajo. No me dejas otra opción. Debes morir. Así aprenderás a llenar morada. ¡No perdáis tiempo! ¡Acabad con él! ¡Huye mientras pueda! ¡Hay que pasar de allí! ¡No hay ayuda! 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 ¡Que no se acerque! ¡Voy a quedarme acá! ¡Cállate por allá! ¡Que me voy a ir! ¡Lo veo! Ya no tienes dónde huir. Confiésame tus secretos. Yo ya he cumplido mi parte. La hermandad no es débil y mi muerte no impedirá que triunfe. ¿Qué hermandad? Al-Mualim no es el único que tiene planes para Tierra Santa. Pero no voy a decir nada más. Entonces se acabó. Pídele perdón a tu dios. Ya no está con nosotros. Hace mucho que abandonó a las personas a las que yo he acogido. ¿Qué quieres decir? ¿Pobres, putas, adictos, leprosos? ¿Te parece que serían buenos esclavos? No sirven ni para las tareas más humildes. No, yo los recogí para así salvarlos. Tú, en cambio, matas por la simple razón de que te lo ordenan.
No, tú vives de la guerra. Solo eres un parásito. Sí, eso es lo que piensa un ignorante como tú. No quieres comprender. Como ninguno de los tuyos. ¿No ves la ironía en todo esto? No, parece que aún no. Pero la verás. Altair, me alegro de verte de vuelta. ¿Qué tal ha ido la misión? La he cumplido. Talal está muerto. Oh, lo sé, lo sé. De hecho, toda la ciudad lo sabe. ¿Has olvidado qué significa ser sutil? Un asesino hábil hace que su trabajo tenga repercusión. No, un asesino hábil siempre controla su entorno. Podemos discutir los detalles si quieres, Malik, pero el hecho es que he cumplido la misión que me encomendó al Mualim. Muy bien. Regresa con el viejo. Veamos por quién se decanta. Tú y yo estamos en el mismo bando, Malik. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Sea. ¿Cuál es el problema? Tengo lecturas de temperatura raras. El Animus se está recalentando. Dios, siempre pasa algo. ¿Cuánto tiempo? Aún no lo sé. Estos retrasos son inaceptables, señorita Stillman. Quiero un informe de progresos cada hora. Esto tardará un rato, Desmond. ¿Por qué no vas a acostarte un poco? Descansa. ¿Por qué siempre te está gritando? Es su máquina. En teoría. Pero él no la construyó. ¿Quién lo hizo? ¿Tú? No. Abstergo tiene un equipo de ingenieros. Aquí no falta de nada. Pero yo supervisé el montaje. Supongo que por eso la toma conmigo. Es un capullo. Está sometido a presión. Como todos. No me puedo creer que defiendas a ese tío. Warren me salvó la vida. Si quiere darme voces, pues... Vale. ¿Cómo que te salvó la vida? No eres el único que no puede volver a casa por la noche. O sea que tú también estás prisionera. Cuando contactaron conmigo, estaba acabando el doctorado. La universidad me había dejado claro que no tenía futuro allí. No les gustaba el tema de mi tesis, lo llamaban pseudociencia. Decían que si me quedaba desacreditaría la institución. En todas partes igual. Universidades, empresas que me entrevistaban... Pronto me quedé sin blanca y sin tiempo. Estaba a punto de servir mesas. Y recibí una carta. ¿De Vidic?
Había seguido mi carrera desde antes de mi graduación. Creí en mi trabajo y quería conocerme para hablar de mi futuro. No imaginas la ilusión que me hizo. Me reuní con él. ¿Qué tenía que perder? ¿Y te ofreció un trabajo? Sí, aquí en Abstergo, ayudando en el proyecto Animus. Demostraría que mis teorías eran ciertas y mis profesores se equivocaban. ¿Cómo iba a rechazarlo? Me he perdido la parte en que te conviertes en prisionera. A veces me pregunto si no estaban detrás de todo. Si no lo manipularon para llevarme a un estado de desesperación. Pueden hacerlo, como cualquier cosa. Cuando accedí a venir aquí, no me lo pensé. Ellos me dijeron que estaría encerrada. 6 meses, 1 año... Cuando lanzaran el producto, ya no habría que mantener el secreto. Pero hasta entonces sería huésped de la compañía. Al menos, eso me dijeron. ¿Y cuando acabaste el Animus? Vinieron mientras dormía. 3 tipos. Armados. Me sacaron de la cama. Dios. Lo peor es que les conocía. Uno de ellos, Richard, a veces comía con él. Y ahora iba... Estaban haciendo bromas. Traté de zafarme. Y él me pegó. Fue entonces cuando me dijo que iba a morir. Dios mío, ¿qué hiciste? Nada. Seguí diciéndome que eso no era real. Entonces apareció Warren. Les ordenó que me soltaran. Y le hicieron caso. Dios santo. No es un hombre feliz, Desmond. Ni siquiera diría que es buena persona, pero me salvó la vida. No volvieron a por mí y Warren dijo que nunca lo harían. Aún sigues aquí trabajando para esos chiflados. Pero estoy viva. Ahora debo ocuparme de reparar el Animus. Hasta mañana, Desmond. ¿No estás cansado? ¿Qué demonios? ¿Alguien ha estado aquí? Parece una contraseña de acceso.